Buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos siguen en esta transmisión. Queremos mandar saludos a nuestros hermanos, a los hermanos y amigos, a nuestras familias que están siguiendo esta transmisión. Quisiéramos pasar a este momento a un mensaje de la Escritura. Como decía el hermano Julio hace un momento en la introducción, pues todos sabemos que han sido momentos difíciles, momentos complicados a nivel mundial, y pues aún a través de las cosas que han sucedido en este país, son momentos también difíciles. Creo que solo Dios es el que ha podido ayudarnos en todas estas situaciones. Es un año complicado, ha sido un año complicado. El siguiente año, pues no sabemos cómo esté. De alguna forma, quisiéramos también a través de la palabra, pues estudiar juntos y ver precisamente lo que Dios nos habla en la Escritura, que podamos prepararnos precisamente para el porvenir. Hay razones por las cuales podemos agradecer a Dios en este año. Hemos visto su ayuda, hemos visto de su gracia, hemos visto de su misericordia en estos tiempos. Hay hermanos que pueden dar un testimonio, testificar de cosas que Dios ha obrado en medio de todas estas dificultades, ya sea por este padecimiento de la enfermedad, la COVID-19, o también por algún otro padecimiento relacionado a estas cosas que han sucedido. Pero sabemos que Dios ha sido fiel para nosotros, ha sido compasivo, ha sido misericordioso. Creo que este año podemos decir que termina en sí este año, va a terminar en unos días. Podemos agradecer a Dios por todo lo que hemos tenido. Pero también podemos decir que, aunque termina el año, no ha terminado esta situación difícil. Entonces, es un tiempo difícil, es un momento complicado, por lo cual necesitamos estar preparados para todo lo que pueda venir más adelante. Y fortalecernos en Dios, buscar refugio en Dios, encontrar consuelo en Dios para ir precisamente avanzando en las cosas que vendrán hacia adelante. Por eso el tema de esta mañana es precisamente ese, preparándonos para el porvenir. Entre estas cosas, creo que una de las cuestiones es nuestro agradecimiento a Dios por lo que nos ha permitido tener este año. Yo agradezco a Dios por la oportunidad que me ha dado a mí de poderle compartir, de poder compartir su palabra en este lugar, de poder tener una familia, de tener a mis hijos, de tener precisamente a mis padres, de tener a gente pues cercana a mí. Entre ellos están mis hermanos que han apoyado, que nos han acompañado en distintos momentos también. Agradecemos a Dios por muchas cosas que Él ha provisto también en nuestras vidas, ha sustentado en medio de enfermedad, también en medio de momentos donde quizás pueda haber dificultad. Él siempre ha sido bueno. Y seguramente entre estas cosas que yo refiero, usted tiene presente
algunas más y muchas más seguramente de las que usted está agradecido con Dios. Esa es nuestra gratitud a Dios. Y quisiera yo iniciar precisamente haciendo una oración para pasar el mensaje, y le invito a que oremos, pidámosle a Dios de su ayuda en esta hora. Amado Señor, la verdad es que, como dice un canto, Señor, hay momentos donde las palabras no alcanzan para agradecerte, Señor, todo lo que tú has hecho en nosotros. Y Padre, es una realidad, Señor. Día a día lo podemos ver, Señor, cómo tú haces cosas grandes, haces maravillas, haces milagros, haces señales y haces también misericordia en estos tiempos, Señor. Padre, gracias te damos porque nos has permitido llegar hasta este instante, hasta este momento. Agradecemos, como aún oraba nuestro hermano Julio hace un momento y ministraba, por aquellos hermanos que se nos han adelantado, pero gracias a ti han partido. Han partido, Señor, a tus brazos, a recibir consuelo, a recibir ayuda. Y eso, Señor, es una esperanza para sus familias y también, Señor, para aquellos que les aman, que aquellos que están precisamente en sus corazones. Rogamos, Señor, que en este tiempo sigas ayudándonos, Señor. Hoy quisiéramos pedirte que a través de tu palabra nos hables, nos ayudes a entender, Señor, lo que necesitamos tener presente en estos tiempos y prepararnos según tu voluntad, Señor, para lo que viene por delante. Háblanos según las Escrituras y, Señor, rogamos que delante de ti, Señor, esté nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras familias, nuestro ser, todo lo que de ti, Señor, Padre, podemos recibir, Señor, queremos seguir poniéndolo delante de ti, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quisiera invitarle a leer lo que nos habla aquí el Salmo 90. El Salmo 90 es un salmo que fue es un salmo de Moisés y se conoce también como la oración de Moisés. Es un salmo que de una forma Dios le concedía a Moisés precisamente tener la inspiración para este momento. Y mire lo que nos dice el Salmo 90, verso 1. Vamos a leer pues realmente todo este salmo. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves a los hombres hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, dice, como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestra maldad delante de ti, nuestros yerros, a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conocerá el poder de tu ira y la indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia
y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bueno, este salmo es un salmo que precisamente Moisés habla de algunos aspectos muy interesantes. En él hace referencia a reconocer que solamente en Dios se encuentra un refugio, pero también distingue una atribución muy importante que posee Dios, que es la eternidad, es decir, que Dios es eterno. Y después hace un contraste precisamente en la vida tan frágil o tan efímera, tan pasajera que tiene la humanidad o que tienen los hombres sobre esta tierra. Argumenta que precisamente los pecados de los hombres están delante de Dios, y a causa de esos pecados vienen precisamente la ira de Dios, la indignación de parte de Dios. Habla de ese momento transitorio que tiene el hombre. Dice que son quizás 70 años o 80 años los más fuertes, los más robustos. Pero aún con todo y eso, la vida vuela, la vida se va, se desvanece. Dice, es trabajo, es fatiga en ese tiempo. También habla precisamente de que la importancia de poder nosotros adquirir una sabiduría al ver cómo nuestros días son tan rápidos en esta tierra. Nuestra estancia en este mundo es tan rápida. Necesitamos precisamente tener sabiduría. Y la última parte de este salmo, pues habla de un llamado también, donde el salmista, en este caso Moisés, está haciendo referencia a un clamor, a una petición, que es lo que yo quisiera que abordáramos también en este estudio en la parte final. Tres peticiones que hace el salmista para precisamente prepararse en el porvenir. Y ahí es donde vamos nosotros a poder estar precisamente reflexionando al final de este mensaje. Pero mire, antes de esto, yo quisiera también que reflexionáramos en cómo la vida del hombre tiene contrastes, o en relación a otras estancias o la vida de otros seres en esta tierra, la vida del hombre parece muy pequeña, muy diminuta, o inclusive la vida de otros seres es muy diminuta en comparación con el hombre. Y bueno, ese contraste que a veces vemos aquí en la naturaleza, en la misma creación, nos hace entender nuestra vida tan breve que puede ser en esta tierra. Y de ahí el salmista nos lleva a reflexionar. Ahí él es el que hace esta ordenanza, dice: enséñanos, en el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y es algo que Dios, yo creo, que quisiera que nosotros en estos tiempos tuviéramos presentes. Amado hermano y amado amigo, Dios quiere que nosotros en este tiempo no seamos insensatos. Insensatos en el sentido de que estamos observando las dificultades, la incertidumbre en el porvenir, y aún así la gente de alguna forma se muestra aventurera, se muestra osada, se muestra a lo mejor ligera, sin reflexionar, sin enmendar camino, sin volverse a Dios, sin entregarse a Dios. Enfrenta la vida, la verdad es que la está enfrentando sin realmente considerar que su vida es pasajera, que su vida es en un momento puede ser un panorama totalmente diferente. Amado, no seamos de aquellos que viven en esta vida de una forma alocada, de una forma arriesgada y además insensata, sin pensar en lo que puede suceder después de esta vida. Amado, más bien Dios quiere que nosotros seamos avisados, que veamos el mal y que huyamos de esta circunstancia, de esta situación que estamos viviendo. ¿Huyendo en qué sentido? Huyendo a buscar a Dios, a refugiarnos en Dios. Eso es lo que Dios quisiera en estos tiempos.
Entonces yo quisiera invitarles, en base a lo que nos habla el salmista, nos habla de la eternidad de Dios. Y por ejemplo, nos dice que Dios, Él es un Dios eterno. Dice, por ejemplo, en el verso 4, porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y después habla en el verso 5, los arrebatas como un torrente de agua, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Entonces está hablando precisamente que los años que nosotros acostumbramos a contar y a experimentar y decir, este año se fue muy rápido, parece que este año fue un año muy difícil y contamos nuestra vida así en años. Así estamos contando el tiempo, días, estamos contando las horas, los minutos, estamos contando las semanas, los días, etcétera, los meses, los años. Pero eso para nosotros puede parecer un tiempo, es decir, un tiempo determinado. Pero Dios es eterno y entonces Dios en su eternidad, mira, aún 1,000 años es como nada, es como si fuese un día, dice. O sea, está haciendo este contraste. Lo que para nosotros puede parecer mucho tiempo, para Dios es algo muy breve, es un instante. Y amado, así ve Dios nuestra vida. Dios ve nuestra vida en esta tierra como un instante. Es un instante nuestra estancia en esta tierra. Y mira, yo quiero presentarte, por ejemplo, cómo en relación la vida del hombre con otros seres de esta tierra, parece que la vida del hombre, pues es poca. Quiero hablarte, por ejemplo, hay un árbol allá en California, algunos dicen que no se sabe muy bien el lugar donde está, en California, la ubicación exacta, pero se dice que este árbol es el árbol más longevo. Se le conoce como el pino longevo y algunos le pusieron el nombre de Matusalén, en referencia a aquel personaje bíblico que vivió, fue el ser humano que más vivió sobre la tierra, que más años tuvo sobre la tierra. Pero este árbol, mira, tiene de vida alrededor de 5,000 años. 5,000 años de vida tiene ese árbol. Imagínate, 5,000 años de vida, cuántas generaciones seguramente se fueron, generaciones de personas, de seres humanos, cuántas guerras, cuánta destrucción, cuántas desgracias presenció este árbol en la humanidad. ¿Cuántos relatos históricos nosotros tenemos en referencia? ¿Cuántos eventos históricos acontecieron en esos 5,000 años? Y esos 5,000 años es como que la edad que tiene este árbol. Ahora lo presento precisamente, esto es solamente como una referencia a la imagen que usted ve ahí en la presentación. Solamente es una referencia de lo que podía ser un árbol en esa condición. Un árbol inmenso, grande, que quizás una persona parada a un lado de ese árbol es como nada, es como una pequeña rama solamente. Amado, imagínate, así precisamente Dios está haciendo un contraste en su palabra de cómo es la vida del hombre. La vida del hombre es muy breve sobre esta tierra. Hay otros animales, por ejemplo, como las ballenas, particularmente las ballenas de Groenlandia. Hay ballenas que han llegado a vivir cerca de 211 años. Han llegado a tener esa edad. Y así, por ejemplo, podemos hablar de otros animales más. Existe una tortuga, existió, porque en el 2006 murió esta tortuga y fue una de las tortugas más longevas que se conoció. Es una tortuga de las Galápagos, de las Islas Galápagos. Y esta tortuga llegó a vivir 255 años. En el 2006 murió esa tortuga. Ahora imagínate, hay seres vivos que han vivido más que los hombres. Y hay un contraste precisamente de cómo el hombre, su vida en esta tierra es precisamente una estancia muy breve.
Pero también existen otros seres que son aún más breves. Su estancia en esta tierra es más breve en comparación a la de Él. Y por ejemplo, quiero mostrarte la siguiente imagen. Es una mariposa, como una especie de libélula, y le conocen, le pusieron el nombre a esta libélula, la efímera. La efímera. ¿Sabes? Porque su periodo de vida es tan solamente de un día, 24 horas. 24 horas tiene de vida. Es una larva que ahí, un huevecillo y una larva que puede durar mucho tiempo, muchos años, inclusive en esa estancia, en ese estado como larva. Como larva puede permanecer mucho tiempo, pero su vida o su ciclo de vida como mariposa, su vida como mariposa tan solamente dura un día, 24 horas. Y el nombre es muy específico y muy, muy curioso, la efímera. Imagínense, nosotros vemos a una mariposa como esta y decimos, ¿qué es su vida? ¿Qué haces? ¿Qué vida desarrollas? ¿Qué logros? ¿Qué cosas alcanzas en 24 horas? ¿Eso será vida? El hombre dirá, ¿a eso se le llama vida? Amado, yo quiero decirte, seguramente así como el hombre puede ver a estos organismos, a estos seres vivos, y ver que su vida es muy pasajera, es muy efímera, es muy breve sobre la tierra, seguramente así nos ve Dios, amado. Así nos ve Dios, que nuestra vida en esta tierra es un instante. Y sabes, ese instante muchas veces el hombre no lo aprovecha, no lo valora, no lo vive realmente buscando prepararse para lo que sí va a ser eterno. Para lo que vendrá después de esta vida. Amado, la verdad es que nosotros, por eso el salmista nos dice, Señor, enséñanos a contar nuestros años, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, podemos decir lo siguiente, amado. Vamos al siguiente punto de esta presentación. La vida es muy breve. La vida del hombre es muy breve. Como dice ahí el salmista en el verso 10, a lo más dice 80 años, hay quienes 70 años y a lo más 80 años. Y con eso ya a esa edad dice es trabajo, es dolor, es fatiga, etcétera. Empieza a haber ciertas afectaciones. Esa es la condición del hombre. Amado, es muy corta nuestra vida en esta tierra. 70 años en promedio. Y aún así la ciencia a veces pues siente precisamente orgullo y siente a lo mejor como una victoria, como un grande avance, decir, bueno, pues hemos alcanzado que el hombre aumente a su existencia sobre esta tierra a lo mejor un promedio de 20 años. Y bueno, podría ser una grande victoria y un grande avance, pero imagínate, hay veces que el hombre no entiende que aunque ganara cierto tiempo de vida sobre esta tierra, lo más importante no es los años que alcance a vivir en esta tierra, sino que cuando llegue el momento de concluir su estancia en este mundo, si está listo para la eternidad. Eso es lo más importante que nos muestra Dios en su palabra. Es como una anécdota, imagínate, está esta anécdota. Había unos hombres que iban en un camión transportados, salieron de una cárcel y fueron precisamente llevados al lugar de cumplir su sentencia. ¿Y sabes cuál era la sentencia? Iban a pasar precisamente a un lugar donde iban a ser ejecutados. Y cuando lo sacan de la prisión, lo suben a un vehículo, a un autobús, para trasladarlos al lugar de su ejecución. En el carro iban peleando y discutiendo. Iban ahí queriendo ellos tener quizás el mejor lugar, estar a lo mejor, tener el demostrar quién era el más fuerte, quién era el más valiente, quién era el más osado, y había ahí discusión, peleas, insultos. Imagínate, esos hombres estaban a unas horas de ser ejecutados y no entendían que realmente iban a pasar a una eternidad. ¿Sabes? No importa cuánto tiempo tiene el hombre sobre esta tierra, si no ha alcanzado a comprender realmente qué viene después de esta vida.
El hombre no ha alcanzado a entender esas cosas. Muchos corazones se han endurecido, muchos corazones viven en incredulidad, muchas personas viven negando que después de esta vida viene una eternidad, que tienen que prepararse, que hay un cielo, que hay un infierno y necesitan precisamente estar listos para poder llegar a la eternidad. Y muchas personas en su incredulidad no han querido oír precisamente el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, mucho menos han querido venir a Cristo, entregarse al Hijo de Dios y rendir su vida a Él. Pero sabes, por eso el salmista dice: enséñanos, Señor. Y yo creo que este es precisamente una de las primeras oraciones que pudiéramos empezar a hacer en el próximo año o cada día que nos levantamos. Empezarnos a entender estas palabras: enséñame, Señor, a contar mis días. Enséñame, Señor, a poder traer sabiduría a mi corazón, Señor. El hombre tiene una vida muy breve sobre esta tierra. Y sabes, la Escritura habla de que esa brevedad, la brevedad de la vida del hombre sobre la tierra, es a causa del pecado. Bueno, eso está descrito en la Biblia por distintos pasajes, tanto en la epístola de Romanos como en el mismo libro de Génesis, vemos cómo nos habla de que la brevedad del hombre ahora es a causa del pecado. En Génesis 6 dice que precisamente Dios le mostró al hombre antes del diluvio, los hombres vivían una gran cantidad de años. Tenían una gran cantidad de años antes del diluvio. Después del diluvio, ahora la vida del hombre fue recortada. Ahí en Génesis 6 usted puede ver eso. Pero también aún en Génesis 3 vemos que la muerte vino al hombre a causa del pecado. Y también ahí la vida del hombre fue recortada. Entonces, esto nos deja ver algo, y así en distintos pasajes podemos observar cómo la vida del hombre es recortada a causa del pecado. Algunos, aún precisamente sus pecados les han llevado a la muerte. Hay personas que han muerto a causa de su pecado. Personas que describe la Biblia que por causa de su pecado, pues ya no tuvieron descendencia. Es decir, su estancia en esta tierra fue precisamente recortada. Amado, entonces el salmista también nos hace reflexionar sobre eso, y particularmente el verso 7 y verso 8, mira lo que nos dice: porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados, pues nuestras maldades delante, perdón, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Es decir, lo que nos está diciendo aquí el Moisés es que a causa de los pecados es que Dios estaba enojado. Y eso es una realidad. A veces el hombre no quiere pensar en eso. A veces solamente quiere pensar en que Dios es un ser amoroso, es un ser misericordioso, paciente, es longánimo, es un ser que tiene grande misericordia, paciencia para con el hombre, pero no quiere ver que Dios también es un Dios que se enoja, que Dios se llena de furor a causa del pecado y a causa de la maldad. Entonces el hombre a veces no quiere pensar en eso. Yo quiero decirte que también eso es muy importante, que el hombre tenga en cuenta que Dios también siente la indignación. Y yo pienso que esto de alguna forma nos puede hacer recordar a los padres, a los que somos padres. Si tú eres padre, puedes darte precisamente, puedes entender lo que seguramente Dios alcanza también a sentir cuando siente enojo sobre sus hijos o sobre su creación, siente enojo a causa de lo que están haciendo mal. Un padre precisamente cuando ve a sus hijos que están haciendo cosas que les destruyen a ellos, que les destruye a sus otros hermanos, que afecta a la honra de los padres, que está faltando al respeto a sus padres, entonces ese padre seguramente se molesta, se enoja, no actúa precisamente con una sonrisa,
No hay una sonrisa seguramente en ese momento en su rostro. No se ilustra en su rostro un rostro de ternura, de amor, de compasión. Seguramente hay una indignación, hay un enojo de ese padre hacia sus hijos por el proceder, por el actuar precisamente de los mismos. Yo pienso que también Dios está así, amado. Y eso nos debe de llevar a reflexionar en nuestros caminos. ¿Cómo son tus caminos en este tiempo? ¿Cómo te verá Dios desde los cielos en este tiempo, amado? ¿Cómo han sido tu transitar en esta vida? ¿Cómo has vivido? ¿Recuerdas tú los mandamientos de Dios? ¿Tienes presente la palabra de Dios? Recuerda que esos mandamientos nos enseñan a entender que esa es la voluntad de Dios. ¿Has honrado a Dios en su palabra o conforme a lo que Dios nos habla en su palabra? Y quizás esos mandamientos no los has sabido, no los has escuchado. Hay quienes no los han escuchado, pero Dios ha puesto una conciencia en tu interior, en tu ser, que esa conciencia te hace comprender lo bueno y lo malo de parte de Dios, y quizás tú te has inclinado por lo malo. Entonces seguramente tu conciencia también te enseña a poder discernir cómo ha sido tu vida. ¿Cómo has caminado? ¿Serán realmente cosas que agradan a Dios? O a lo mejor inclusive cuando te pasa algo malo, lo primero que te asalta es: Dios me está castigando. Dios me está castigando por esto que hice. Y ahí rápidamente la conciencia empieza a revivir y empieza a resurgir ahí en tu interior y hacerte entender que los caminos en los que tú has andado no son los correctos, no son los santos, no son caminos de rectitud, ni de justicia, ni de amor, ni de compasión, y los caminos de Dios han sido los caminos de la perversión, han sido los caminos del error, han sido los caminos de la transgresión. Entonces mira, si tú estás en esa situación, precisamente es bueno que comprendas: Dios no está agradado de tu vida, Dios no está agradado de esos caminos en los que tú estás, de esos caminos en los que tú te encuentras. La vida del hombre ha sido precisamente acortada a causa del pecado del hombre. Entonces, yo quiero decirte, aquí es donde nosotros necesitamos prepararnos. Prepararnos para lo que viene. Tú tienes que prepararte para el porvenir. Yo no sé cuántos años nos quede de vida a ti, a mí, a tú que escuchas este mensaje. No sé cuánto tiempo tendrás tú de vida, amado. Mira, el siguiente año, por eso decíamos, es un tiempo diferente, distinto. Por eso tenemos que prepararnos para el porvenir. Vamos al siguiente punto en la diapositiva, preparándonos para ese porvenir. El salmista en este Salmo 90 nos hace ver que la eternidad es lo que tiene mayor valor. Esto es algo que tú y yo debemos de tener presente. Nuestros días están siendo acortados en esta tierra por las enfermedades, por los distintos padecimientos que hay, no solamente la enfermedad que ahorita está predominando, sino aún otras muchas enfermedades más, aún por las circunstancias de la misma creación. Por ejemplo, cómo hay un efecto de calentamiento global sobre la tierra que trae un cambio en los climas, en las estaciones del año, aún en la producción de alimentos, en las sequías, en las inundaciones, en todas las circunstancias. Bueno, todo eso nos hace entender, amado, que tenemos que prepararnos para lo que viene, que lo que hay en esta tierra es tan transitorio, es tan efímero, amado, que más bien tendríamos que estar pensando en la eternidad. Por eso el salmista en ese Salmo 90 nos habla de la eternidad y nos dice que Dios es eterno y, amado, nos hace entender que lo que tiene mayor valor es pensar en lo eterno, es prepararnos para la eternidad. Otro aspecto también que quiere hacer entender este salmista, amado, es la incertidumbre que existe. La incertidumbre que existe en el porvenir. Por eso describe esas partes ahí que leíamos hace un momento, del verso 4 al verso 5, el verso 6, y cómo la vida del hombre puede ser tan breve. Por ejemplo, leíamos hace unos días, mi esposa y yo leíamos así en una red social, estábamos leyendo.
Cómo en este año, al inicio del año del 2020, muchas personas hicieron sus planes, como todos los años, haciendo quizás planes de año nuevo. Muchos planes para el siguiente año. Pero ¿cuántos de esos planes fueron frustrados? Hubo quienes, por ejemplo, al inicio del 2020 compraron un paquete de un determinado número de vuelos para ocuparlos durante todo este año. Imagínate 10 vuelos que comprabas desde el inicio del año. Y resulta que de esos 10 vuelos no has podido hacer sino solamente un solo vuelo. ¿Y ahora qué hacer con ese dinero que la persona invirtió en ello? ¿Y cómo la vida da un giro así? Hay quienes, por ejemplo, personas que querían regalarle a sus seres queridos un paquete donde incluía un paquete de conciertos para ir a conciertos, a museos, a entradas ahí de cine y todo un paquete que se compraba al inicio de año como un regalo. Ándale, mi amor, ándale, mi vida, mira, te voy a regalar todo esto para que en este año planifiques y hagas toda tu agenda de las cosas en las cuales te vas a recrear y divertir. Y resulta que de todo ese paquete, pues muchas de esas cosas han sido canceladas. Conciertos, presentaciones de museos, ponencias, exposiciones, etcétera. Todo eso fue precisamente cambiado. Otras personas que a lo mejor esperaban hacer este año su boda, y esperaban invitar, no sé, a muchas personas, llegar a un lugar donde hubiera 300 personas de invitados, de todos los lugares, amigos, familiares, conocidos, personas que querían invitar. Imagínate comprar y reservar un lugar para poder llevar a cabo una celebración así, pero cómo las cosas han cambiado y las personas han tenido aún que posponer ese tipo de cosas. O personas que en algún momento dijeron, ¿sabes qué? Aquí hay una casa, esa casa necesitamos tirarla, vamos a construir una más grande para que convirtamos ese lugar una fuente de ingresos y de negocio en nuestra vida. Y de repente destruyen esa casa, pero por las cuestiones que ahorita se están dando, las personas no pudieron reconstruir. ¿Cómo la vida da un giro, amado? En este mundo hay mucha incertidumbre. Eso es lo que nos enseña el salmista. También nosotros debemos de, en base a esto, darnos cuenta, amado, que nuestra vida es transitoria, hay incertidumbre, no tenemos nada firmado. No tenemos nada firmado en esta tierra para decir, lo voy a alcanzar, lo voy a lograr, lo voy a hacer. Como dice Santiago, ¿no? Hay personas que dicen, voy a ir y voy a comerciar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y la persona no sabe si realmente el día de mañana va a amanecer o va a lograr alcanzar ese propósito. Más bien Santiago nos dice, si primero Dios, podemos hacer esto y podemos hacer esto otro. Amado, cuán importante es poner a Dios en estos tiempos en primer lugar, en todas las cosas. Yo creo que es lo que también podemos aprender en este tiempo, amado. Por eso, en este caso, este pasaje de la Escritura nos lleva a reconocer que en este mundo hay incertidumbre. Vamos al siguiente punto. Bueno, ante la circunstancia que vive la humanidad, ¿cuál será la actitud de Dios? ¿Dios estará riendo desde los cielos? ¿Dios estará carcajeando de la humanidad y a lo mejor deleitándose y frotándose las manos como haciéndole ver al hombre, ándale, mira todo lo que está pasando a causa de tu vida, a causa de tus pecados? No. Yo quiero decirte que aún a pesar de las cosas que hay en este mundo, Dios tiene una actitud, es una actitud muy importante y nos lo dice aquí el salmista. Es la manera en la cual el salmista nos presenta a Dios y la manera en la cual ahora nosotros debemos de prepararnos para el porvenir. Mira lo que dice el verso 1, Señor, tú has sido refugio de generación en generación.
Esa es la actitud de Dios. Ante las cosas que se viven en este mundo, ante la brevedad de la vida del hombre en esta tierra, ante la incertidumbre que hay en este mundo, mira, Dios se nos presenta como el refugio verdadero, como el único refugio. Dice aquí, tú has sido refugio de generación en generación. ¿Qué está diciendo el salmista? Recuerda, es Moisés. Y Moisés nos está haciendo referencia, ¿cuántas otras generaciones hubo antes de mí y antes de los que están conmigo, el pueblo de Israel? ¿Cuántas generaciones? Pues por lo menos podemos pensar en dos generaciones que trascendieron en el tiempo de antes del diluvio y antes del tiempo de Moisés, precisamente. Uno de ellos es Enoc. Un hombre que nos habla la escritura ahí en Génesis capítulo 5, nos habla de este hombre. Y nos dice de Enoc, amado, algo muy importante en el verso 22. Yo quisiera invitarte para que lo leyéramos, lo que nos dice la escritura en Génesis capítulo 5, verso 22. Nos está hablando de Enoc y mira qué nos dice de este hombre. Dice así: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Bueno, nos habla de este hombre Enoc y nos dice que fue un hombre que vivió cerca de Dios. Dice que caminó con Dios. Eso quiere decir que agradó a Dios. Vivió haciendo la voluntad de Dios. Un hombre que conocía a Dios. Un hombre que sabía qué es lo que le agradaba a él y un hombre que había decidido precisamente hacer la voluntad de Dios. Amado, aunque es muy breve este pasaje, nos dice realmente mucho. Este hombre fue un hombre que agradó a Dios también. Es decir, su vida le agradó a Dios. Él caminó en la voluntad de Dios. Tuvo fe en el Dios verdadero. Quiso hacer la voluntad de él. Y bueno, seguramente no fue fácil. No fue fácil para un hombre en ese tiempo hacer la voluntad de Dios. Como no lo es en este tiempo, amado. Todos aquellos que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, sabemos que no es fácil. No es fácil, amado, hacer la voluntad de Dios, pero Dios fue precisamente refugio para Enoc y a Dios le agradó la vida de Enoc, que dice la escritura ahí más adelante, dice que Enoc fue llevado por Dios ahí en el verso 24, mire. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, fue un hombre que le agradó cómo vivía. Dios estaba agradado precisamente de ese hombre y dice, yo me llevo a este hombre. No era fácil, pero Dios lo llevó con él. Entonces, seguramente esto es algo que nosotros debemos de considerar. Enoc fue un hombre que encontró en Dios refugio en el tiempo en el que él vivía. ¿Qué cosas vería Enoc? ¿Cómo viviría la gente de aquel tiempo? ¿Cómo vivían las personas en aquellos tiempos? Pues quizás no dista mucho de lo de en el presente, amado. La gente egoísta, la gente cometiendo mal, haciendo robos, extorsionando, delinquiendo, violando personas, haciendo el daño a su prójimo, matando, a lo mejor queriendo robar a las personas, despojarlas de sus bienes, usando la violencia, usando ahí la agresión. Seguramente no dista mucho de lo que estamos viviendo. Y bueno, nos habla de este personaje. Entonces Dios es refugio de generación en generación. Y otro personaje que seguramente el salmista se refiere es a Noé. Noé, aquel hombre que en un momento determinado, ahí en Génesis 6, precisamente Dios, al ver la maldad de los hombres, dice que en su corazón se arrepintió de haber creado al hombre. Porque veía que los hombres desde muy pronto que amanecía, desde que se levantaban hasta que se acostaban, continuamente estaban pensando en el mal. Y Dios decidió terminar con esa actuar y esa manera de vivir de los hombres. Entonces es cuando viene el diluvio. Pero Dios
quiso salvar a un hombre llamado Noé, porque la Biblia lo declaraba un hombre justo. Dios lo declaró un hombre justo a Noé y lo levantó precisamente, lo salvó de esa circunstancia a través de aquella arca que construyó Noé. Bueno, seguramente también vemos en Noé un hombre que encontró refugio. Fue refugio, encontró refugio en el Señor en los momentos de dificultad. Por lo cual, seguramente el salmista amado también está llevándonos a nosotros a pensar que reconozcamos que Dios ha sido refugio. Que Dios también para nosotros ha sido un refugio. El salmista busca que nosotros estemos considerando eso. Y esto es muy importante, amado, que tú estés pensando también en cómo Dios ha sido refugio para ti en este tiempo. Piensa en las cosas que Dios te ha librado. Considera aquellas cosas de las cuales el Señor te ha guardado. Esto nos lleva a tener un corazón agradecido. Un corazón que reconoce, un corazón que tiene presente cómo Dios lo ha librado de grandes peligros, quizás enfermedades, ha salvado su vida, a lo mejor en algún evento peligroso. Lo ha guardado de accidentes, de alguna enfermedad, de algún peligro de muerte. Le ha socorrido en medio de la escasez y de la necesidad. Quizás cuando veías que no sabías cómo ibas a enfrentar ese día, con cuánto dinero, cómo ibas a poder suplir necesidades en la familia, en el hogar. Y mira, seguramente Dios socorriéndote aún en esos momentos. Entonces, el salmista también nos quiere invitar a nosotros, amado, a que reconozcamos esto, que también Dios ha sido refugio para nosotros. ¿Lo merecemos? Seguramente no lo merecemos. Esto es porque es la actitud de Dios, ser refugio. Él quiere ser un refugio, y esto lo decía precisamente Jesús en un momento casi al final de su ministerio, lo decía hablando de Jerusalén, pero ese pasaje no solamente se puede referir a Jerusalén, sino se puede referir en un sentido a toda la humanidad. Jesús decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados, que apedreas a aquellos que te han sido anunciados. ¿Cuántas veces te quise cubrir como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste? Es decir, esa gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas para ser un refugio, para librarlas del miedo, para darles protección, para que sientan tranquilidad, para que sientan paz, para que sientan seguridad, estando ahí protegidas con aquella madre, con aquella gallina que va a defenderlos de cualquier peligro, está dispuesta a dar su vida para librarlos de cualquier mal. Y mira, eso es muy representativo porque habla de cómo es la actitud de Dios, el Eterno, para nosotros. Él quiere ser refugio, amado. Él ha sido nuestro refugio. Él quiere ser refugio de cada uno de los que le temen y de los que quieren precisamente guardar su palabra. Así es que reconozcamos que Él ha sido refugio. De esta manera, amado, yo quiero decirte, también nos estamos preparando para el porvenir. Porque vamos a tener una actitud adecuada, reconociendo a quién nos estamos acercando. Vamos al siguiente punto. A pesar de que Dios tiene una actitud disponible, misericordiosa, con los brazos extendidos para los hombres, para las personas, para la humanidad, hay una voz que se ha oído en los tiempos, en todos los tiempos, y el salmista aquí en el Salmo 90 nos recuerda cuál ha sido esa voz en los tiempos o en cada generación que se ha anunciado. Mira, nos lo dice aquí, vamos a verlo en el verso 3 del Salmo 90. Dice: vuelves a los hombres hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres. Esta frase es una frase que en todas las edades, que en todas las generaciones, que en muchos tiempos o que en todos los tiempos se ha oído de Dios a la humanidad. Y la frase es: convertíos. La frase es: convertíos.
Esa palabra convertíos quiere decir vuélvanse a mí, volved a mí. Y volver a mí habla de una persona que se ha ido lejos de Dios y que necesita regresar a Dios, amado. Si tú eres un creyente que te has alejado de Dios, Dios te está hablando precisamente ¿a qué? A que te vuelvas a Él. Conviértete, amado, vuélvete a Dios, regresa a Dios, arrepiéntete de tus pecados. Y no solamente aquel que era un creyente o que es un creyente que se había alejado de Dios, a todas las personas Dios está llamando precisamente a que se arrepientan. Ese es el otro sinónimo o la otra palabra relacionada a convertíos, arrepiéntete. Esa palabra la vemos más en el Evangelio, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento. Jesús anunció y habló con este llamado: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso anunció Jesús y habló del arrepentimiento. Los apóstoles que fueron instruidos, educados, enseñados por el mismo Señor Jesucristo, también recibieron este mensaje de Dios para la humanidad y ellos mismos lo siguieron pregonando y anunciando. Y el mensaje es el mismo: arrepentíos. Pedro lo vemos ahí predicando en Pedro en Hechos capítulo 2, hablando del arrepentimiento. Después Pablo en sus visitas misioneras en distintos lugares, en Asia, allá en Europa, llegando a esos lugares, el apóstol Pablo hacía ese llamado al arrepentimiento. Tú ves en la Biblia que es uno de los mensajes que más se anuncian en las Escrituras para el hombre. El mensaje es: convertíos, volved a mí, arrepentíos. Ese mensaje es para ti, amado. Dios te está hablando estas cosas. Como dice aquí el salmista: Señor, tú haces volver a los hombres aún hasta llegar a quebrantarlos. Y les dices, o sea, les das este mensaje. Y el mensaje es el siguiente, dice: convertíos, hijos de los hombres. Amado, ese mensaje es de Dios para ti. Es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de quebrantar nuestros corazones, es un tiempo de doblegar el orgullo, de quitarnos precisamente el egoísmo, de quebrantar nuestros corazones y reconocer lo que el hombre que tú has hecho, los caminos en los que tú has andado, la vida que tú has llevado. Es un tiempo para que tú le pidas perdón a Dios, es un tiempo para que doblegues tu corazón al Señor y dejes esos caminos. Eso es lo que significa el conviértete. Vamos al inciso A, por ejemplo, mira. Esa frase conviértete nos está indicando da la media vuelta. Da la media vuelta, es decir, que si tú ibas en esta dirección, hacia este sentido, ibas caminando, buscando lo tuyo, estás buscando el pecado, los placeres, la vanidad de esta tierra, estás pensando en lo material, estás pensando a lo mejor en vengarte, en hacer lo malo, en el pecado, en el adulterio, en la fornicación, en las cosas que antes querías, anhelabas alcanzar, pues ahora tienes que darte la media vuelta e ir en una completa dirección contraria. Darte esa media vuelta, dar un giro a tu vida e irte en el sentido totalmente opuesto a lo que antes ibas. Eso es lo que la Biblia habla sobre el convertirte. Lo anunciaron los profetas, lo anunció en la Escritura Dios en los Salmos, lo vemos ahí en los libros de Proverbios, lo vemos a través de los profetas, tanto mayores, menores. El mensaje de Dios a la humanidad es este: convertíos, hijos de los hombres. Amado, y esta es la manera en que nosotros nos estamos preparando al porvenir. Esta es la mejor preparación que tú puedes empezar a hacer para poder enfrentar el porvenir. La manera de prepararte para ese porvenir es dando este paso, un paso de conversión, un paso de arrepentimiento, un paso de volverte a Dios. Este es el paso que tú tienes que dar, volverte a Dios de aquellas cosas que has hecho en lo malo, volverte del pecado, aléjate del pecado, ahora busca a Dios. Este es el paso y así estarás preparándote para el porvenir. Amado, porque el porvenir no sabemos qué traerá. A lo mejor para algunas personas el porvenir les acercará más el día de su muerte.
Y yo quiero decirte algo. Nuestra vida no está comprada, amado. Me refiero a que no tenemos comprada nuestra vida. Nadie de nosotros tenemos firmados un papel donde se nos garantice tener tantos años de vida. Por una u otra circunstancia, la persona puede perder su vida. No solamente por este padecimiento que hay ahorita predominando, esta enfermedad, sino por cualquier otra circunstancia. A veces por algo que el hombre ni pensaba que iba a suceder. A veces hasta por resbalarse en el baño, la gente ahí muere. Amado, yo quiero decirte algo. No tenemos garantía del porvenir. Y si tú quieres prepararte para el porvenir, lo mejor que tienes que hacer es vuélvete a Dios. Como dice aquí Dios, vuelve a mí. Vuelve a mí. Dice la Escritura que cuando oyéremos su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Si Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón. Responde al llamado de Dios. Vuélvete a Él. El inciso B, tienes, amado, en esta conversión, no solamente dar la media vuelta a tu vida, irte en la dirección opuesta a la que ibas, tienes que decidir por Dios, amarle a Él y buscarlo, servirlo. Tienes que tomar una decisión, amado, de buscar ahora a Dios, de buscar su palabra, de conocerlo a Él, de amarlo a Él, de entregarle tu vida a Él. Ahora necesitas entregarle tu vida a Él y rendir tu vida para Él, amado. Esto es algo que tú debes de tomar como decisión en este tiempo. Entonces, Dios quiere que nosotros veamos eso. Por otro lado, cuando tú haces esto, cuando tú te vuelves a Dios, cuando has decidido por Dios entregándole tu vida a Él, tienes confianza en Él, ahora hay una vida nueva, amado. Y aquí es donde tú estás precisamente preparándote también en este porvenir. Porque las cosas las vas a enfrentar ahora siendo una persona diferente, por la gracia de Dios. Siendo una persona diferente, podrás enfrentar la incertidumbre del porvenir. Podrás enfrentar lo que viene delante, pero siendo una persona diferente. Ya no una persona que solamente veía para sí, ya no una persona lejos de Dios, sino que ahora está cerca de Dios. Ahora enfrentarás el porvenir, ya no solo, sino con Cristo a tu lado, Cristo cerca de ti, Cristo apoyándote, ayudándote, dándote el ánimo, mostrándote la dirección y dándote la dirección y la orientación correcta para que tú dirijas tu vida y sepas hacia dónde caminar. Amado, Dios ahora nos da una vida nueva. Eso quiere decir, hay un valor en cada día que Dios nos da. A esto también el salmista nos invita, amado, a valorar lo que cada mañana podemos tener de parte de Dios. Es decir, esas oportunidades que tenemos cada día. Dice, por ejemplo, el verso 12, perdón. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Debes de ver que hay un grande valor en que tengas vida. Cada mañana que despiertas, amaneces, puedes ver a tu esposa, a tus hijos, puedes tener la fortaleza para salir e ir al trabajo, tienes la oportunidad a lo mejor de valerte por ti mismo, has sido bendecido con un trabajo, has sido bendecido, no sé, trabajando fuertemente para poder proveer lo necesario en tu hogar, pues eres una persona afortunada, tienes muchas cosas que darle gracias a Dios y valora lo que tienes, la vida que tienes, la oportunidad que tienes de haber despertado, de salir a tu trabajo, de regresar a tu casa y ver precisamente a los tuyos, ver a tus padres, ver a tus hijos, ver a la esposa, ver a los seres queridos, ver a esa familia que está a tu alrededor. Tienes esa oportunidad. Hay un valor nuevo para cada día, amado. Pero mira, a veces el hombre ni siquiera ha valorado lo que tiene, ni la vida que tiene, ni a los que tiene a su lado.
Pero cuando parten, entonces se derrama. Entonces está ahí quebrado, está ahí que no, nadie lo puede consolar. Pero a veces esos llantos tan tremendos que esa persona está ahí haciendo, esos llantos tan profundos que hace, no es porque le duela que su familiar haya partido. A veces es por el remordimiento de una conciencia que realmente reconoce: te portaste muy mal con él. Nunca le diste el valor, nunca lo honraste, nunca fuiste fiel a sus palabras, nunca fuiste una persona leal a él, a ella. Nunca valoraste lo que él hizo por ti, esa persona hizo por ti. Y a veces ese dolor, amado, no es por la ausencia, no es por la partida. Es más bien a veces una conciencia culposa. Una conciencia que no deja tranquila aquellos corazones, aquellas personas. En muchos casos eso sucede. Amado, Dios nos invita ahora a que valoremos lo que tenemos cada día. Y yo quiero decirte, son tiempos para, como podríamos decir, algunas personas así lo refieren, como para que estemos viviendo el día. Son tiempos en los cuales tú debes de estar considerando el día que has recibido. Y dar gracias a Dios y vivir buscando la dirección de Él en tu vida. Ahora, además de esto que nos ayuda y necesitamos hacer para prepararnos para el porvenir, yo quiero decirte que si tú has hecho hasta lo que comentamos aquí, tú te has preparado para el porvenir. Porque si en algún momento tu vida es asaltada por alguna cuestión que te quita la vida, tú te has vuelto a Dios, tú te volviste a Dios, entregaste tu ser al Señor Jesucristo, rendiste tu corazón, le amas, le sirves. Mira, la Escritura nos dice, hay vida eterna, hay una vida eterna, amado. Hay un valor ahora más grande, alcanzaste precisamente el galardón, el premio mayor que la persona puede obtener, es la salvación, la eternidad, el estar con Dios. Si tu vida es cegada en esta tierra, pasas precisamente a una vida con Dios, estando en su gloria, donde ya no hay enfermedad, tristeza, donde ya no hay más dolor. Y mira, hace un rato los hermanos cantaban ese canto precisamente hablando de ese lugar celestial. Cuán hermoso ha de ser estar en ese lugar y mirar a aquellos que murieron en Cristo y contemplar el rostro del Señor, estar mirando cara a cara al Señor. Yo quiero decirte precisamente, ese es algo muy importante, el valor que, lo que tiene mayor valor en esta vida es poder alcanzar esa eternidad. Pero además de esto, yo quiero decirte que mientras nosotros estamos en esta tierra, también necesitamos seguirnos preparando para el porvenir. Ahora quiero llevarte a tres cosas que habla aquí el salmista. Antes de que el hombre parta de esta vida, necesita seguir enfrentando el porvenir. Es incierto, no sabemos qué hacer. Muchas cosas no sabemos cómo enfrentarlas, qué va a suceder. Pero mientras estamos en esta tierra, ahora precisamente el salmista también nos muestra tres cosas que necesitamos hacer en nuestra estancia en este mundo. Tres súplicas que debemos hacer nuestras. La primera de ellas es el ruego que hace el salmista diciéndole a Dios: vuélvete, oh Jehová. En el verso 14, mira, vuélvete, oh Jehová. Recuerda, Él primero nos hizo un llamado a nosotros, convertíos. Esa palabra convertíos es vuelve a mí. Dios nos hace este llamado, vuelve a mí. Ahora aquí nosotros debemos de hacer esta súplica, esta oración, este ruego. Y no lo refiero así como una repetición. Estoy hablando de que tu corazón siempre debe estar buscando la ayuda de Dios. Y el salmista lo refiere en esta frase: vuélvete, oh Jehová, a nosotros. Esa es como que la idea en este salmo. Vuélvete, oh Jehová, a nosotros. Señor,
El futuro o lo que está por venir es incierto. No sabemos hacia dónde ir. No nos abandones. No nos dejes solos. No nos dejes ir solos en este mundo. Esa es como que la idea que transmite precisamente el salmista. Y está muy relacionada porque precisamente Moisés, recuerda, Moisés es el que escribe este Salmo 90 y ahí en el libro de Éxodo, capítulo 33, 34, nos habla cómo Dios se había enojado con el pueblo de Israel y Dios había decidido ya no más ir con el pueblo de Israel. Ellos tenían que seguir su camino en el desierto, pero Dios ya no iba a ir con ellos. Dios estaba enojado con ellos, ya no quería ir más adelante con ellos. Entonces Moisés le dice: Señor, si tú no vas a ir con nosotros, mejor no nos saques de este lugar. Entonces aquí el salmista está haciendo referencia a ese evento. Jehová, vuélvete a nosotros. Como diciendo: Señor, nosotros no vamos a poder. Nosotros no podemos ir adelante, te necesitamos a ti. Mira, el panorama no es fácil, la situación que está delante de nosotros no es nada fácil. Señor, te necesitamos con nosotros. Y como decía Moisés en aquel entonces, si tú no vas delante de nosotros, mejor no nos saques de este lugar. Esto habla de reconocer con toda humildad la dependencia que tenemos de Dios, amado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer parte en esta súplica. Esta súplica, esta primer súplica, nos habla de la humildad de una persona que reconoce a Dios en todas sus decisiones, en todos sus caminos, en todas las situaciones que están delante de él, que reconoce que no puede hacer las cosas por sí mismo, que necesita el consejo, la dirección, la ayuda de parte de Dios, que sabe que los momentos son tan peligrosos, tan difíciles, que él requiere la ayuda de Dios. Por lo cual va a estar buscando a Dios, orando, teniendo comunión con Él, etc. Esta debe de ser una de las peticiones que tenemos, amado. Señor, vuélvete a nosotros. Señor, no me dejes solo. Acompáñame, ayúdame, Señor. La siguiente oración que aquí muestra también el Salmo es que la obra de Dios sea manifestada en nosotros. Lo vemos aquí en el verso 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. El salmista nos está diciendo esto, que a través de esa oración es necesario que nosotros estemos rogando al Señor: Señor, manifiesta tus obras en nosotros. En otras palabras, es una oración que nos lleva a pedir: Señor, cumple tu propósito en nuestras vidas. Ayúdanos aún a comprender el propósito tuyo en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque obviamente el cristiano, una persona en este mundo, va a enfrentar momentos difíciles. Momentos delicados, a veces donde podemos sentir que Dios no está cerca de nosotros, hay desesperación, hay aflicción, hay turbaciones, pero Dios tiene un propósito para nosotros, y aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la escasez, aún en medio de las dificultades, Dios quiere manifestar su obra. ¿Cuál es su obra? A veces el hombre está pensando que Dios va a hacer las cosas en su pensamiento, conforme al pensamiento del hombre. Pero mira, bien dice la Escritura, nuestros pensamientos, los pensamientos que tenemos son muy pequeñitos en comparación con los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos. Tiene cosas mejores para nosotros. Él tiene cosas preparadas para nosotros. Que Dios manifieste su obra en nosotros. La obra que hace Dios la hace ahora a través de su Espíritu. Por ejemplo, el Espíritu Santo en este tiempo obra en nosotros. Dijo Jesús: les enviaré el Consolador. El Espíritu Santo vendrá para convencer al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Él le recordará mis palabras. Es decir, esta obra es la que hace el Espíritu Santo en los corazones. La principal obra que hace Dios manifestando sus planes y sus propósitos es revelando su voluntad, es trayendo o enviando el Espíritu Santo al corazón del hombre para darle paz, para darle amor, para inspirar fe, para ayudarle a sostenerse en medio de la desesperanza. Esa obra la hace el Espíritu Santo, amado.
Así es que esa obra tiene que manifestarse en nosotros. Si tú estás pasando momentos difíciles, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Ruégale a Dios que a través de su Espíritu Santo te ayude a tener fortaleza, fe, paz en tu corazón, amor hacia tu prójimo, tener ahí en tu vida precisamente la confianza de lo que está por delante. Ahora, en este aspecto, amado, yo quiero recordarte algo. La primer obra que el hombre puede hacer para agradar a Dios es creer. Eso lo dijo Jesús. Y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo primero que tenemos que hacer, amado, en este tiempo es creer. Una de las cosas que debe de acompañar nuestras peticiones, nuestras oraciones, es la fe. Necesitamos tener fe, amado. Y es un tiempo para echar mano de la fe. Las obras de Dios no se manifiestan ni se manifestarán en este mundo si no hay fe. Si no existe la confianza, la fe. La fe es una actitud de depositar la confianza en una persona que te ha brindado características, cualidades, garantías de que tú puedes confiar en lo que Él ha dicho. Y mira, Dios nos ha presentado muchas credenciales, los que tenemos precisamente, los que hemos creído en Él, los que conocemos a Dios, tenemos muchas evidencias, amado. Aún la gente también puede tener evidencias de lo que Dios dice. Basta que tú abras la Escritura y veas los Evangelios y veas cómo el Señor se manifiesta con aquellas personas, ayudándolos, socorriéndolos, extendiendo la mano al necesitado, consolando a los quebrantados, liberando a los oprimidos, trayendo paz a los turbados, a los perturbados, poniendo paz en el corazón de aquel que estaba en un mar embravecido. Ese es el Dios de la Escritura. Es el Dios que, quiero decirte, en este tiempo no está lejos de nosotros. Se ha acercado a nosotros para mostrar su gracia, para mostrar su favor. Es un Dios que está cercano a nosotros. Mira lo que dice aquí la Escritura. Vamos a leer un texto en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador y que es galardonador de los que le buscan. Amado, si tú te acercas con la fe, entonces verás las obras de Dios, se manifestará la obra de Dios. Quiero relatarte, solamente para ejemplificar este hecho, quiero relatarte el testimonio de una mujer. Hace muchos años atrás, era una mujer que tenía un niño en educación primaria y era llevado ese niño a la escuela, constantemente iba a la escuela, pero los maestros tenían quejas de ese niño. Había ahí quejas de este niño y realmente los maestros estaban inconformes, pensaban que ese niño tenía algún problema de aprendizaje, algún problema en su vida y no podía avanzar en sus estudios, no podía avanzar al ritmo o al mismo nivel que los demás niños que estaban ahí en su salón. Un día, este niño llevó a su madre una nota de la escuela. El niño la vio abrir, a la madre vio abrir que abrió esa nota y entonces ella empezó a leerla y dentro de los ojos de la madre se veían ahí unas lágrimas. Luego ella, al mirar a su hijo con un rostro de ansiedad, entonces la madre agarró la nota y la empezó a leer en voz alta, diciendo las siguientes palabras: su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él. No tenemos buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñele usted. Y mira, así pasó. Resulta que esta madre tuvo que convertirse ahora en la maestra de su hijo. Y seguramente no fue una labor fácil ni sencilla, como la labor que muchas madres en este tiempo están haciendo en sus casas. No es nada sencillo, no es nada fácil.
Pero mira, este relato nos muestra la fe de esta madre. Muchos años después, este hombre ya había crecido, ya esa persona, ese hijo, se había convertido en un hombre. Y de repente, la madre murió. Cuando él llega al cuarto de la madre, encuentra ahí un pequeño baúl donde se encontraba la carta de esta mujer. La carta que había entregado él a su madre muchos años atrás. Y entonces, al encontrar esa carta, la abrió y empezó a leer lo siguiente: su hijo está enfermo mentalmente y no podemos permitir que él venga más a la escuela, por lo que usted deberá enseñarle. El hombre lloró durante horas al ver la realidad que hubiera sido de su historia. Pero cuando él dice, pero que no le afectó, esa realidad no le afectó, gracias a la fe de su madre, la cual veía en ese hijo un hijo capaz. Entonces, él escribió en su diario: Tomás Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero gracias a una madre heroica, se convirtió en el genio del siglo. ¿De quién se trataba esta historia, amado? Se trataba de un hombre que inventó la bombilla eléctrica, el foco, Tomás Alva Edison. Los maestros lo veían como una persona que no tenía un futuro, pero la madre, por la fe, vio en su hijo a alguien que tenía un futuro. Yo quiero decirte que precisamente esa fe es la que nosotros, ahora con la que nosotros debemos acercarnos a Dios. También nosotros debemos de tener presente, amado, que Dios tiene propósitos para nosotros. Dios quiere manifestar sus obras en nosotros. Eso quiere decir que Dios tiene un plan para tu vida y para la mía. Dios tiene propósitos en nuestra vida, amado, y es cuestión de que nosotros le busquemos, lo amemos a Él, y Él muestra el camino que debemos nosotros de seguir. Así es que aunque en este mundo pareciera difícil y el mundo nos dijera que no hay realmente un futuro para ti, que no hay esperanza, que nada puede hacerse, que ya nada puede cambiar, ya está destinado tu futuro, tu destino ya está marcado, ya está trazado tu sentencia, ya está mostrado lo que va a suceder en tu vida, yo quiero decirte, los ojos de la fe son lo que nos hace entender los planes que Dios tiene para nosotros. Y aquí, mira, nosotros hemos tenido ese testimonio. Hay hermanos, a veces hermanos, que Dios les ha dicho al médico: ¿sabes qué? Pues tu situación es muy complicada, es muy delicada. No te damos garantía de que salgas bien de esta operación. No damos esperanza en tu familiar. No queremos realmente hacer ahí alusión a una esperanza, que exista una posibilidad de que las cosas salgan bien. Y bueno, humanamente son los términos que pueden manejar las personas, pero Dios es el que hace todas las cosas y Él es el que tiene el poder precisamente para ayudarnos aún en momentos difíciles. Recuerda que Dios quiere manifestar sus obras en ti, por lo cual ruega a Dios, pídele a Dios que Él manifieste sus obras en ti, pero pídeselo confiando en Él. Y la última, amado: que Dios nos libre de esas equivocaciones. Que Dios nos libre de equivocaciones. Al final de este salmo, precisamente la petición que hace el salmista ahí es: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. En otras palabras, Señor, que tengamos iluminado el camino para saber hacia dónde dirigir nuestras vidas. Señor, guárdanos de equivocarnos. Guárdanos de regarla. Y yo creo que esta es la manera en que nos estaremos preparando también, amado, para el porvenir. Quizás esta es una petición que tú debes de tener presente.
Ignoramos muchas cosas que están por delante, pero el rogar esto, pedir que Dios nos ilumine y nos muestre qué decisiones debemos de tomar, es muy importante. También que Él ordene. Que Él ordene tus caminos. Si hay caminos que no son derechos, que no son adecuados, que Dios ordene esos caminos. Pero cuando yo te digo que Dios ordene, no es que sea la tarea de Él y la responsabilidad de Él, sino que es tu tarea. Dios precisamente lo que hace es mostrarnos. Nos muestra cuando nuestros caminos están equivocados para que tú y yo los enderecemos. Entonces pídele a Dios que te muestre tus caminos. Lo que estás haciendo mal, amado, que sea corregido, sea enderezado. Y por otro lado, también esta parte de la oración nos lleva a pedirle a Dios: Señor, si tú has aprobado nuestros caminos, si tú has aprobado nuestras obras, si tú estás aprobando nuestras decisiones, prospera esas decisiones. Es decir, que sean bendecidas tus decisiones. Si son decisiones que van a ser para la gloria de Dios, si son decisiones que van a ser para un bien para tu familia, por ejemplo, personas que ahorita han perdido el trabajo, que no saben qué hacer, y quizás Dios te va abriendo puertas, te muestra que tomes ciertas decisiones, quizás poner un negocio, quizás ir y tocar puertas para buscar trabajo, quizás, no sé, ver la manera de cómo sustentar a los tuyos, y Dios te muestra el camino que decir. Que Dios bendiga precisamente esos momentos, que Dios esté trayendo esa bendición en tu vida. Si Dios te ha librado de la enfermedad, si Dios te está librando a lo mejor de esta circunstancia difícil, tu familia se está restaurando, se están arreglando las situaciones en tu familia, que Dios esté trayendo esa bendición en tu hogar. ¿Para qué? Para seguir adelante juntos, haciendo la voluntad de Dios, buscando las cosas de Dios, que sea prosperado aquello que estás decidiendo hacer. Que Él apruebe y bendiga lo que estás haciendo bien. Que Dios nos acompañe en este año, amado. Este año que va a iniciar. Que Dios nos ayude para que en este año podamos nosotros seguir buscándolo. No sabemos si lo vamos a terminar. Pero que Dios nos conceda precisamente terminar este año, empezar un siguiente año, y el tiempo que Él nos quiera conservar para caminar en esta tierra, que lo podamos hacer, amado, haciendo su voluntad, siguiendo su luz, caminando en su verdad, siendo dirigidos por Él, siendo guiados por Él. Entonces, esas peticiones son parte de esa preparación. Yo le invito para que las tenga usted presente y le pida a Dios el favor de Él en su vida. ¿Por qué no terminamos orando y dándole gracias a Dios? El Señor ha sido bueno, ha sido misericordioso también, porque en medio de momentos difíciles, Él no nos ha dejado solos. Él nos ha acompañado. Él ha estado entre nosotros. Por eso hay razones para darle gracias. Miremos la enseñanza de este Salmo 90. Pensemos en la eternidad y pensemos lo vulnerable que es nuestra vida. Preparémonos para el porvenir, amado. Que Dios ilumine nuestras vidas. Amado Señor, agradecemos por cada vida, por cada persona que este año le has permitido conservarse, Señor. Aún, Señor, todavía hoy poder escuchar este mensaje, porque muchos, Señor, ya no pudieron escucharlo, pero agradecemos por los que les has conservado vida. Gracias por tu misericordia en medio de toda esta dificultad. Pedimos que sigas teniendo misericordia, Señor. Rogamos que tu misericordia aún siga floreciendo, brillando cada mañana, Señor. Que cada mañana, cada día, Señor, sea renovada como tú lo anunciaste en tu palabra. Tus misericordias se manifiesten en estos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo siga actuando en medio de tu pueblo, ayudando a nuestros hermanos que están enfermos, a nuestras familias que se encuentran enfermas. Ayúdalos,
aquellos que están, Señor amado, afligidos. Trae tú la paz en sus corazones, aquellos que se han sentido perturbados, con ansiedad, con miedos, con desesperación, que sea tu Espíritu Santo infundiendo, Señor, la paz que a través de Él nos concedes, nos da, Señor. Que sea tu Espíritu haciendo tus obras en estos tiempos. Aún sanando enfermedades, Señor, aún consolando, Señor, aquellos que están quebrantados, pero también trayendo arrepentimiento o guiando al arrepentimiento a aquellos corazones que lo necesitan. Dirígelos según tu verdad, dirígelos según tus palabras. Señor, queremos pedirte que nos sigas ayudando, Señor, y como decía el salmista, vuélvete, oh Jehová, a nosotros. No podemos seguir si tú no vas con nosotros. Señor, queremos ver tus obras, Señor. Queremos seguir viendo tus maravillas, Padre. Ilumina nuestros caminos, nuestras decisiones. Ilumina nuestros pensamientos para que hagamos según tu voluntad y a través de ello tú seas glorificado, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Y sabemos, Señor, que tú escuchas, Señor, nuestras oraciones por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues queremos concluir aquí esta reunión. Queremos mandarles un abrazo, así desde la distancia. La verdad es que es un año totalmente diferente, pero no por ello, no es un año en el cual el Señor nos haya querido dejar, abandonar, sino que al contrario, el Señor ha estado también acompañándonos, ayudándonos. Esas también son nuestras oraciones, que el Señor siga ayudándoles, ayudando a nuestros hermanos que tienen familiares enfermos. Seguimos orando por ellos, seguimos orando por personas que están enfermas en los hospitales, muchas de ellas no las conocemos, por las personas que están ahí atendiendo a los enfermos, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, camilleros, personas que les asisten dando comida, etcétera. Todas esas personas que están trabajando ahorita, personas de seguridad también atendiendo necesidades. Oramos para que Dios siga ayudando a estas personas y a sus familias. Que tengan un buen día, Dios les bendiga, síganse cuidando, que Dios les guarde y estamos próximamente aquí nuevamente juntos. Buenas tardes, Dios les bendiga. Thank you.